Bienvenidos a esta hermosa noche que nos convoca hoy aquí en el Club Atlético Pueblos Unidos, noche de entrega anual de premios de las divisiones inferiores de nuestro querido club. Club que conmigo me imagino que están todos contentos. Obtuvimos nuestra quinta estrella. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al señor Mario Signorini y a sus chicos. Y bueno, vamos a comenzar este sencillo evento. Vamos a invitar al presidente de la Comisión del Fútbol Infantil de nuestro querido Club Atlético Pueblos Unidos, al señor Matías Escola, quien nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos, gracias por estar. Gracias por estar todos, gracias por acompañarnos este año, que ha sido un año duro. Hemos tratado de hacer todo lo posible que a los niños no les falte nada. Todo lo que pudimos hacer lo hicimos. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos sábado, viajar. Siempre está uno presente. Gracias. Entonces, lo único que les voy a pedir es que para el año que viene, si estamos todos, nos involucremos, chicos. Son niños. Involúquense al club, hay que entrenar. Ser optimista marca la diferencia, porque te ayuda a superar los momentos más difíciles. Cuanto más te cuesta levantarte, llevarte la victoria, mayor será el placer de obtenerla. Bienvenidos a este encuentro tan especial del cierre del año 2019 del fútbol infantil de todas sus categorías del Club Atlético Pueblos Unidos. Para dar comienzo, vamos a invitar a pasar aquí al frente a integrantes de la Comisión del Fútbol Infantil para la entrega de las medallas correspondientes a cada jugador. Nuestra categoría promocional del Club Atlético Pueblos Unidos. Un fuerte aplauso para los chicos, ahí están, recibiendo las medallas correspondientes. Vamos acomodándonos para posar para la foto. Ahí está. Ahí están posando los chicos para la foto. Que ninguno se la pierda. Ahí está.